México registra temperaturas cada vez más fuertes año con año durante esta temporada. La ciudadanía debe tomar ciertas medidas, sobre todo en las personas de edad avanzada, con enfermedades crónicas o con sobrepeso y niños, ya que son aquellos que pueden llegar a ser vulnerables a los efectos del calor. En el Estado de México se han registrado en los últimos días temperaturas de 35 a 45 grados. La Secretaría de Salud del Gobierno de México informa que en esta temporada hay que evitar hacer ejercicio entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde al aire libre. Asimismo, las personas mayores deben permanecer en casa durante este horario. Las mascotas también son vulnerables ante la ola de calor. En algunas zonas de México se esperan temperaturas superiores a los 30 grados centígrados. Por tal motivo, la Dirección de Protección Civil del municipio de Texcoco emitió una serie de recomendaciones con la finalidad de cuidar a las mascotas ante posibles golpes de calor y otros riesgos asociados. Pues bueno, la temperatura aquí, lo que el municipio de Texcoco o zona centro, dependiendo de, pues, del tipo de municipio, si es rural o urbanizado, pues están manejando temperaturas aproximadas desde 25 hasta 32 grados. Y pues en los animalitos, pues es tenerlos en sombra. Y ahora que está una cultura de traer a los animalitos a todos lados, no es dejarlos en vehículos con las ventanillas cerradas o semicerradas, porque las temperaturas a la intemperie pueden llegar hasta 35 grados, podría ser fatal para un animalito. Los paseos deben de ser por lo menos temprano o después de las 6 de la tarde, que está bajando la temperatura, con la finalidad de evitar una deshidratación mayor. Por último, recomienda beber muchos líquidos, usar de preferencia manga larga, protector solar, sombrilla y cubrebocas para evitar insolación o enfermedades de la piel. Soy Israel Xochipa Alcántara para Canal 6.